Estamos en Valle Nevado con la Valentina. Los chiquillos de acá del Bike Park nos dieron la posibilidad de tener algunas invitaciones para poder venir a conocerlo, así que vinimos con 10 de nuestros patrones, yo y la Valentina. Y ¿quién es esa niña tan sexy con casco integral? Dale, tranquila, adáptate al terreno, conócelo. Ábrete en las curvas, muy bien. Sí, tenéis que al final de los peraltes soltarle para ir con vuelo. Pedalea, pedalea, pedalea. Repecho. Hay oxígeno acá arriba. Echadita para atrás, la mayor parte de tu peso en los pies. Muy bien. Trata, cuando los peraltes los veis muy sueltos, trata de no montarte tanto, porque para montarte necesitáis velocidad. Si no, la bici te derrapa como recién. ¿Más bajito nomás? Exacto. ¡Qué estilo! Dale, Tebo, muéstranos cómo se hace. Dale, 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 dale. Uy, lo bacán. Que les vaya bacán. Muchas gracias, te pasaste. Faltaron porotos, niñita. Es primera vez que tienes casco integral. ¿Qué opinas del casco integral? ¿Muy pesado? Igual sí, siento como la cabeza gigante, pero cómodo. O sea, como que sí, me siento mil veces más protegida. ¿Te sentís más segura? Sí. ¿La primera pista fue amigable? Sí. Bacán. Sí, bacán. Bye, 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 bye. Bien, bacán. Muchas gracias. Nos acabamos de subir a un andariel que acabamos de cachar. Y la Valentina va a tener que bajar desde allá arriba, weón. Hola, hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Chiquillos, le hacemos una consulta. ¿Cuál es la pista más fácil que bajas acá? La pista más fácil de acá vendría haciendo, si no me equivoco. ¿Esta es la que se gira como a la derecha? Sí, exacto. La que cruza por debajo de la Andariel. Pero es relativamente fácil porque de acá arriba no... No hay ni una principiante. No. Ya, bacán. Acuérdate todo el rato, los frenos suavecitos y parejos, porque van a dar parte más parada, yo creo, y más suelta. Suavecito y parejo, la mayor parte de tu peso en los pies. Y la bici, tú la vas guiando. O la vas controlando, nomás la vas haciendo que vaya pasando por donde tú querís. Y estos neumas, ni he cachado que ando con otros neumas, güey. ¿Estás sueltito? Me siento más cómodo siguiéndote y yendo a tu ritmo. Dale, anda mirando las alternativas y todo. Oh, no me nada. ¿Estás suelto? Dale. Y te bota para afuera esta acuática. Uy. Bueno. Muy bien. Seca. ¿Seca o seco? Seca era. Bacán. Búscale la línea a las piedras, mi amor. El peso en tus pies. Eso. Anda guiándola. Perfecto. Muy bien. El de madera, si le llegáis con velocidad, lo voy a andar por abajito. No te va a pasar nada. Bacán. Ando mirando la línea. Mira para dónde vais. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estuvo? Bacán, acuática. Muy suelta, esa pura baja empinada estaba medio acuática.
Hola, buenas. Así se llama más fácil que el otro, güey. Es un jaboncito. Este vale es puro mantener tu cuerpo atrás, tu peso atrás, los frenos controlados y dejar que la bicicleta surfee abajo tuyo. Con confianza, tenéis que apuntarla para abajo. Yo creo que puedes. Tenéis que ir a mirar allá abajo, ¿cachai? Y si te llega a caer acá no va a ser feo. Dale, linda. La tienes que apuntar, apúntala para abajo. Tenle confianza. Dale, de ahí sí. Súbete, súbete, súbete. No te dejas subirte porque la tenéis derrapando de lado. ¿Cachai? Apunta el manubrio hacia la izquierda y súbete. Ahí, eso, eso, deja que pase ese vértigo, dale, 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 eso, ahí. Harto frenito y contrólala. Aquí lo mismo, esta la podía hacer. Echadita para atrás y controla tu velocidad. Bien, mira para dónde vaya a frenar. Perfecto. Bueno, baja el pie derecho un poquito para que te dé más agarre lateral. Lo voy a bajar completo si querés. Buena la avería y yo me caí. No tengo idea dónde estamos. ¿Cómo te sentís? Bien. Vais bacán. Aquí vais a tener que ir esquivando roquitas, tenéis que mirar para dónde vais. Muy bien. No, era por la derecha, parece acá. Acá está más piola. Muy bien. Muy, muy bien. Eso. Sáltale, sáltale. ¡Woo! Bacán. Ya estamos llegando. ¿Qué tal, señorita? Bien. ¿Larga? Larga, pero bacán. Quedó muy bueno. Lo pusimos en el guante. Más cómodo. Muy bien. ¿Qué te ha parecido hasta ahora, Valle Nuevo? Bien, muy, muy bueno. Están muy ricas las pistas. Me lo imaginaba mucho más terrible. Tenía un puro bajón que le ponía la dificultad extrema. Mm. El resto era todo muy buena onda. Así que lo vamos a intentar de nuevo. Esa fue la que debiste haber bajado como una campeona. Oh, por Dios. En cambio, pata afuera, bici derrapando. ¿Cómo son las cosas, Valentina? ¿Cómo son las cosas? Ese es el que hice bien. ¿Y el otro? ¿El otro es el no, que ese lo derrapaste entero? Lo subiste arriba de la bici, pero lo derrapaste entero. Ah, ese es el que bajé la pata ya. Sí. ¡Ay, qué pesado! Ahí va, ahí. Con el ancla tiradísimo. No es mi intención ponerte nerviosa. Oh, Peralte, bueno. Bueno, Will. Eso, mini José. Perfecto. Buena, Felipe. Buenos cabros. Valentín, segunda baja, vamos. Empieza más atrás. Bien. Uy, uy. ¿Estáis bien? Sí.
Estaba aterrada. Dale, Gabriel Andrés. Uy. Si hay muy despacio no te puedes equilibrar. Entonces vais controlando, controlando. Aquí métete como por al medio. Y cuando estáis bajando acá, tu objetivo es mantener la velocidad, pero saber que si vaya a frenar ahí abajo. ¿Cachai? No querís frenar demasiado en la misma bajada. Baja tu pie derecho y trata de mantener la bicicleta al lado de arriba del cerro. Con confianza. Muy bien. Muy bien. ¡Woo! Muy bien. Pump track. Estoy acá atrás. Se puede entrar más fuerte, mucho más fuerte. De ahí hay que andarlo a fondo. Bacán. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Pitilla o confiada? Bien. Bacán. ¡Wow! ¡Hermoso! Hay que darle a fondo nomás, yo frené mucho antes de entrar. Oh, como falta el aire acá. Oh, bacán. Dale, Teo, no me caigas encima. Hermoso. Seguir dándole. Esa weá sentí que me tiraba al lado todo el rato. Traté de devolverme y me tiró todo el rato para la orilla. Baja el pie derecho un poco. ¿Ya? Y trata de mantener la bici enrolada todo el rato para el lado izquierdo. Y vean bien abajo, justo donde se van a apoyar para que no los tire para abajo. Porque siempre llegáis pitilla cayéndote. Sí. Pero si veis bien tu apoyo abajo de cómo vas a salir para arriba para apuntar el sendero, ahí está. Ahí la matas. Bueno, bacán que hayáis bajado ese bajón. ¿Qué hay para acá? El Will, ándalo loco. William Seymour. ¿Cómo encontráis estas pistas que no están muy... tan ricas? Está todo suelto, está todo jabonoso, necesitáis nivel técnico, pero están ricas. Tenéis que como que llevar la bici por las líneas que puedan dar. Si te ponía a pelearla al circuito, no bueno, mi amigo. Sí, William y Felipe siguieron. Vale, ¿quieres que te acompañe por acá? Te quiero ver la primera parte, que era la que te complicaba. ¿Pero se paró? Sí, no lo vamos a mover. Voy a cachar qué onda. ¿Teo, estáis bien? ¿Está bien? Está todo bien. ¿Queréis probar esta? Hay un bajoncito, pero que tiene un hoyo justo antes de la tanima. Que si te relajáis, lo pasáis. Si te ponís dura, te va a cabecear toda la maniobra. Che, tenéis que irte a hacer dos escalones y caí en la tarima. ¿Te fijáis? Y está como de lado. Todo o nada. Igual que la otra. Como que te recomendaría tirarte por esta huella en diagonal, ahí, justo por ahí. Pero tenéis que prácticamente aquí soltar bastante los frenos para que no te vaya a derrapar y te caigas arriba de la madera. Ah, tú
gusta pitear. Si te vas a meter a la zanja te va a forzar, pero si vas por la parte que son como camotitos y planos, la vas a llevar tú lo que queráis. A estas que son tan blandas, acuérdate como en Lonquimay. Más trasero, menos delantero. Dale, bye. Ay, le estoy pegando todas las piedras. Dale, dale, dale. Síguela, síguela, como que tenéis que llegar ahí abajo. Confía, 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 eso. Ya está ahí. Muy bien, ya está ahí abajo. ¡Woohoo! ¿Cómo estuvo? Bien. Son divertidas esas bajas. Dice como que no voy a parar nunca. A ver, el del Marco. Sí, no, no, no es grave. No, es superficial. Estos tubos, como son delgaditos, son más gruesos de grosor. Sí, espesor. Espesor, exacto. Sí, 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 cacho, como. Está bien, están para usarse, bueno, vamos. Sí, go, 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 go. Ni una ni la otra. Bueno. ¿Bye? Yo creo que sí. ¿Cómo están? ¿Eh? Ah, nos vimos antes. Ver la Valentina, uy. Hay un gap. Uy, entre pésimo. Vamos. Bueno. Buenísimo. La GoPro se está quedando sin batería ya. Oh. Ah, va bacán. No le gustó nada. Vaquita. Uy. Mira la balita. Poniéndole talento al terreno suelto. La Vale de repente empieza a agarrar vuelo y me da susto. No, bro, controla bien. Bye, bacán, Valentina. Buena. Bacán. Está estrujando lo que queda de batería. Siguiendo a Valentina más. Harto freno trasero y poco delantero. Muy bien. Dale, la bici va suelta abajo tuyo. Eso. Mira para dónde va. Muy bien. Oye, el día mejor a dónde. Bipolar. Se pasó. Cambió muy rápido. ¿Te has tirado alguna en una escalera? ¿Ve bien con la antiparra? ¡Wiu! ¿Te tiraste a fondo? Sí. Oh, esta weá se puso hostil. Nos está pasando la nube. Y tú te mira tu piel de gallina. Pate pollo. Motivación preciosa. Se puso de lado, Juan. Muchas gracias, cabrón. Te pasaste. Uop. ¿Por qué no vinieron, weón? Se estarían cagando el frío con nosotros. El frío es real. El frío es real. ¿Qué vas a hacer? La gloria es para siempre. ¿Vámonos? Un gustazo, compadre. Vale. ¡Vamos! ¿Cambiemos? Chiquillos, ahí viene. ¿Seguro? ¿Cambalache? Seguro. ¿Cambalache? Toma. Voy a estar muy lentito, sí. Yo también. Oh, esto va a ser una locura. Tenéis las manillas muy bajas. Te quedas de juguete. Tenéis muy poco aire atrás. Pues la rueda trasera no la voy a cachar. Si bajamos de bueno, voy a decir, ¿qué? ¿Pero por qué? Tebo, te voy a seguir un rato. Presión. Oh, esto va a ser una locura. Uh-huh.
perrito. Montaña rusa en esta. Es más larga que la tuya. Yo siento que voy en un monopatín. Le cuesta más doblar también. Acá viene el bajón. Yo espero a la Valentina un poco. Bueno, oh. Me voy de punta. ¿Te vas de punta? Sí. Es más larga. Sí. Es geometría de enduro. Creo. ¿Te gustó o quieres cambiar? Este me tiraré con la mía. Dale. No. No le agarro la confianza. Oh, que hace frío, bueno. Calor no hace. ¿Qué pasa, guatón? Ay, Valentina. Vamos, nena, vamos. Tú sabes. Uy. ¿Cómo te sentiste? Solo esta recta. ¿Solo esta recta? Quería vivirla en una doble. Rígido, rígido. Oh, no la quiero ya entiendo. Esta va una locura. Uy, guatón, permiso. La raza. ¿Cómo estuvo? Excelente. Wow, la cagué, sillón rico. Mira la balita. Multitasking. Vamos, nos vamos a congelar acá. Trailog. Con permiso. Entiende todo ese perro acá en la montaña. Con la Vale vamos a bajar por acá. Oh, estoy congelado. Adelante, señorita. Éntrale con confianza, la voy a hacer. Te saboteó el doggy. Dale, él se va a correr. Bien, súper bien. Es una capa así de polvo. Pero bien, lo salvaste bacán. Súbete, súbete, déjala ir, para que llegue allá. Que llegue allá, eso. Cuando te bloqueáis mucho. Bien, ya está ahí. Los pedales como los tenéis puestos. Cuidado con el perro. Doggy, no vacile. ¡Woo! Puro fluyendo acá. Prop. Las manos, weón, congeladas. Perdón, perdón, perdón. No lo había hecho. Oye, vamos a un hoyo igual, yo me iba a matar. Sí, weón, no veía, weón. Buena, Teo. Uy, muy bien, Vale. Muy bien. Segunda subida que se manda. ¿Le damos? Go, go, go. Bacán.
dónde? ¡Uy! Casi me voy a piso. Oh, esta acuática está baja. Uy, ¿qué onda esta roca? Tengo que mirarlo un poco más, bueno, me estoy tirando medio a lo loco. Tengo los dedos congelados, no siento el manillar, bueno, ni los frenos. ¿Esto qué es? Ahora el medio gap. Me los perdí todos. Hey, más alto. Oh, no. No, me quiero perder todos los saltos, pero no me los quiero tirar ciego. ¡No! Siento las manos. Está rica la pista. Tenía unas partes de roca que... Carnicio. Irresponsable. No siento los dedos. Los tengo dormidos todos. Artritis, weón. Oh. ¿Cómo estuvo? Bueno. Oh, qué frío, weón. Cóndor. Dos cóndor. Cáchate. Oh, cáchate. Qué lindo.